Ah, ve al amigo ahí con el control y con el cargador y todo eso, están despegados. Pues no vi hoy Tomás como a las 10 de la mañana, que quién juega. Estamos ya en Facebook. Listo. Yo, Santi, habilité el micrófono. Listo. Ay, ¿por qué escondió el control, hombre, Santi? No, lo dejé como un tipo porque el cable estaba muy metido acá, entonces, para que no se vea tanto el cable. Ah, bueno. Está don Juanes, don Alejandro. Yo, Juanes. Está sin audio, Juanes. Tiene que habilitarlo, activarlo. Ya. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bien, bien, Juanes. Listo, ¿no? Ahí no llegó a Que la final, hermano, ¿qué? no, aquí sí lo veo adelante. Sí, en MotoGP me fue tan raro, weón. Yo corriendo en MotoGP, soy más malo en MotoGP que en motocross, imagínate. Cosas de la vida. Eso cambian muchas cosas acá. Pero bueno, ahí estamos. Wow. Ya llegamos a la final, que es muy importante, ¿sí o no? Sí, claro, ya han Todos entrenado harto. estos pelados están andando mucho, pero bueno, vamos a ver, también se pueden caer. ¡Ey, vea! Está tomando cerveza, no lo dejen correr, desclasifíquenlo. ¡Uy, hola, hombre! ¡Don Hola, hombre. Alejandro! En el borracho, eso va a sanción de Ya inmediato. estamos en directo por Facebook, para que... El El veterano del veterano Duque. Y Miguel Duque del del Sao Pado, ya también de una vez. Veterano no, del no, no. Cauca. El veterano piloto del Cauca. Esta mañana me hizo una prueba. Estoy listo. Sí, ah, está bien. ¿Y qué Vengamos dice el veterano? conociendo. El veterano del Cauca, el veterano piloto del Cauca, No, bienvenido. muy nervioso, esto es muy duro. Esto da más nervios que correr, ¿de verdad, sí o no? Uy, en Que eso sí, ya que yo. gané. Bueno, esperemos que se conecten los Suerte. otros. Igual ya se está conectando gente. Empieza a temblar manos, weón. Tío, me es teso, teso. Bueno, ya vamos a hablar de eso. De conecten los otros. ¿Cuántos nos faltan, Javier? ¿Cuántos deberían estar? Deberían estar 8 y nosotros 2, 10. Ay, ¿bien o qué? ¿Cómo vamos, Juanes? ¿Bien o no? Bien, parcero. Por acá en un día, parcero, vea, bonito. Bonito, Ah, bonito. está bien. ¿Sí o no? Pero estaba escuchando las palabras del señor veterano de la Liga del Cauca. Ese es un cucho, ese es un cucho. No, pero es que vos sos mayor que ellos, yo creo, por un año. Ah, nos falta es quién, Tomás. Alejandro, Creo que guarde sí, falta compostura. Tomás. Yo creo que se quedó sin internet, se le fundió la moto al pobre Tomás, No, sigamos. Y eso sí da rabia, no, a todos le han pasado, yo creo. Se queda sin se le internet y la fundió moto la se moto. queda, no, Nosotros no lo anda la tomamos moto. como que se haya fundido la moto en media carrera. Ah, qué tan de malas. Van estos días a Santiago que estamos jugando, le pasó fue que se le desconfiguró como que el control y se quedó así en la mitad de la pista ya, varado, se fundió. Bueno, tenemos ya 31 conectados en Facebook. Bueno, un saludo para la gente que se está conectando en este momento. Estamos esperando al último piloto, a don Tomás Zuluaga, que o se desmayó. Que está tratando de buscar internet. No, ahí sigue. Oiga, todavía o se debe estar bañando, además que el papá lo hizo bañar, porque creo que el pelado par se despierta a las 6:30 de la mañana a jugar en Play. Todo el día se le olvida comer, se le olvida bañarse. Ayer a las 9 de la noche no se había bañado, estaba en pantaloncillo en la cama todavía. Nos contó el papá. Creo que acá más de uno ha estado trasnochando mucho. Desde que ahí tenemos la grabación de los kilómetros que le aparecían cuando hicimos la primera el entreno.
a lo que llevan ahora, que hay gente que... 700, 800 no. corridas ahí. Es que sabes que, mire que en estos días estamos jugando Juanes cuando nos invitó a jugar con Santi. Y él y Alfoncito no tenían nada. Impresionante que en menos de 15 días ya acaban de comprar la película. Ya, acaban de comprar la película. Yo me acuerdo que entonces le sacamos 10 segundos por vuelta y ahora que jugamos con ellos, no, yo quedé impresionado de la forma de entrenar. Creo que era esperarse eso, que otras noches éramos casi todos los días entrenando. Vea, sí, usted también. Alfoncito tampoco se ha bañado. Ah, no, yo sí me bañé, me extraño, yo me baño todos los días. Bueno, no, arranquemos porque ya estamos llegando a 50 personas conectadas. Ya están haciendo quedar mal a los otros deportistas que tenemos acá. Entonces, para la gente que se está conectando, que está en este momento en redes y que de pronto no saben qué está pasando acá, pues estamos jugando un campeonato, un torneo virtual de la Federación Colombiana de Motociclismo bajo el formato de Supercross, el Monster Energy Supercross. Un torneo donde están compitiendo deportistas que son realmente activos dentro de los campeonatos colombianos de motociclismo, pilotos que tienen una licencia de la federación o que al menos en los últimos años han estado activos. Y hoy los que se están conectando, los que están viendo ustedes ahí en esa pantalla, son los que llegaron a la final. Vienen eliminándose toda la semana, día de por medio, en una serie de competencias donde se han ido eliminando y bueno, ha depurado el grupo hasta acá. Ya ahora más tarde vamos a tener un repechaje para dos últimos cupos de todos los eliminados de toda esta semana de carreras y que van a tener la posibilidad de llegar a esa tanda final de carreras para saber quién es el primer campeón virtual de Supercross de la Federación Colombiana de Motociclismo. Vamos a estar con Javier Garzón, que va a estar ahora también más adelante en los comentarios de la transmisión, junto con Brian García, más conocido como El Reblujo, van a estar haciendo los comentarios de la carrera. Tenemos aquí conectados a Santiago Hernández, que viene de ser campeón en el campeonato virtual de MotoGP, Juan Martín Jiménez, que ha sido campeón nacional, Selección Colombia de Motocross, un piloto que muy joven le ha dado muchos triunfos al departamento de Caldas en motocross y que ahora viene muy rápido en este campeonato de motocross. Tenemos a Alejandro Cadavid, más conocido como el veterano piloto del Cauca. Se ha ganado en Colombia en velocidad todo lo que había para ganarse. Es un piloto realmente con muchos kilómetros encima en la pista real y que también llegó hasta final entrenando mucho y trasnochando mucho. Va a estar también Alfoncito Linares, que ya viene también de estar compitiendo ese torneo virtual de MotoGP. Es un piloto que realmente tiene una marca registrada en nuestro motociclismo colombiano, está preparándose para viajar a España y empezar el campeonato español de velocidad. Viene también entre los favoritos en este campeonato virtual de motocross. Tenemos también a don Juan Esteban Ramírez Juanes, campeón nacional de Superbike, que como lo decía, en la de velocidad no le fue tan bien y aquí en motocross viene como un piloto de punta en este campeonato virtual, haciéndolo muy bien. Ya se le fue la señal, se desmayó Juanes con la presentación. Y viene también a lucharla en este momento, en este campeonato. Es un piloto activo en el GP Colombia, en la categoría Superbike. Y lo viene haciendo muy bien en el motociclismo físico. Una pausa larga que tuvo en el motociclismo, en las carreras normales, y ha vuelto nuevamente a las pistas. A Miguel Duque, piloto de muchos años, de esos pilotos que nos ha envejecido a muchos en el motociclismo, porque lo conocimos un poco más pequeño corriendo motocross, hizo una pausa como de un año de no volver a las pistas. Una familia muy dedicada al motocross, los dos hermanos, el mayor y el menor también, que han estado en el motocross, toda una familia muy dedicada a esto y que llega acá hasta final, retomó su regreso a las pistas en época de pandemia, pero también de manera virtual lo ha hecho muy bien. Leo Barragán, que ya se conectó acá, también es uno de esos pilotos del motociclismo de velocidad de Colombia, el papá toda la vida muy vinculado al motociclismo, él es un piloto activo en el campeonato GP Colombia, y que viene guerreándola duro en el campeonato de motocross y que seguramente
lo vamos a tener en los de velocidad que ven, vienen. Nos queda pendiente es Tommy, Tomás Zuluaga, que no ha podido conectarse en este momento, pero también para que la gente que se va conectando a esta transmisión en Facebook sepa quién es. Tomás Zuluaga ha sido campeón nacional en la categoría 85 centímetros cúbicos mini. Es un piloto con mucho talento en el motocross colombiano. Viene, este año empezó muy bien, haciéndolo muy bien, representando en el campeonato latinoamericano, en el campeonato nacional, haciendo un buen inicio de temporada con una fractura que lo retiró, pero que este tiempo le da la posibilidad de recuperarse y que seguramente va a ser, si retomamos competencias, uno de los pilotos que va a estar peleando este campeonato nacional de motocross y hoy peleando este campeonato virtual. Entonces, para entrar en materia y antes de dejarlos ya con Javier, pues nada, yo quiero que cada uno me cuente y vamos a empezar por don... Se me fue Alejandro Cabezo, más conectante. Con don Juanes. Señor. Tenemos con Juanes. ¿Cómo ha sido esta experiencia de estar en la virtualidad? Pues ya usted tuvo para matar un poquito de nervios en el de MotoGP, pero en este de motocross, ¿cómo se ha sentido? Yo creo que esto nos ha sacado a todos un poquito del plano de la cuarentena, porque pues no es fácil. Nosotros los motociclistas entrenamos todo el tiempo en la calle y en las pistas, al aire libre, y estar encerrados ha sido bien, bien teso. Para mí esto yo lo he tomado más como una dosis de adrenalina dentro de la casa. Y no, bacano. Pues no, yo me metí sin ninguna expectativa, la verdad, en la película de MotoGP. La verdad, mi PlayStation está archivado por ahí desde el 2005, que nació mi primer hijo. Y yo apenas lo vine a sacar para esta cuarentena y me compré solo dos películas, MotoGP 19 y esta de Supercross, porque Cavi y Santiago Echavarría pues me dijeron que la compráramos para que jugáramos. Y bueno, se nos ha convertido como en un parche bacano, porque todos los días jugamos por ahí dos horitas por la noche. En este tema de cuarentena pues nos ha ayudado bastante. Igual estamos en las competencias y la adrenalina es mucha, créame, nos da más susto correr en esto con esos controles que en la vida real. Yo en la vida real soy en el semáforo y todo el mundo es nervioso y todo el mundo se descacha con la salida en el clutch y todo, y yo soy súper tranquilo. Y acá, hermano, los pies se me ponen frío, empiezo a sudar. Eso no, papá, eso es nerviosismo horrible. Yo creo que es demasiada la adrenalina y a uno lo matan, es más que todo como la ansiedad. Así usted esté muy bien entrenado, puede pasar muchas cosas. En la primera liga lo tumban, en la segunda curva lo tumban. Usted ya va, el primero ya voló, ya no hay nada que hacer. Entonces ha sido bacano. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Alejandro Cadavid, que creo que Juan tiene que tomar aromática como una semana antes de arrancar. ¿Cómo se ha sentido, Alejo, de pasar de esas carreras, de usted que ha sido piloto de callejeros, de cartódromos, de autódromos, ahora de motocross en la vida real, pero que se la está jugando acá en este torneo virtual y que también nos ha manifestado esos nervios? Pues no sé, primero todo empezó, fue aquí como recoche entre amigos, estamos muy aburridos en la casa, entonces uno compró la película, después el otro, terminamos cuatro comprándola, como decía Juanes, todos los días para las 6, 7, después de que comíamos, fuimos a jugar pues un ratico. Ya la federación sacó la decisión que para el torneo. Me invitan. Pues, nos pusimos muy contentos y empezamos a jugar. Y como te digo, pues muchos nervios. Nunca, yo creo que lo que llevo corriendo, siento lo que estoy sintiendo en este momento. Es más, aquí en ese momento estoy súper nervioso. No, la verdad es que si acá eso, pues me da mucha rabia cuando me tumban. Y después digo, se la va a cobrar, pero me caigo, entonces cometo muchos errores. Entonces, yo creo que esto va más concentración que yo creo que suerte, pienso yo. O bueno, es como en la vida real, vea lo que hablábamos, a uno se le fue la luz, qué de mala sombra, es como si se le hubiera fundido la moto, o a otro se le descarga el control.
pues son muchos factores, entonces eso es como en la vida real, también necesito una suerte. Yo creo que la velocidad y el motocross son tres complementos, que es talento, suerte y buena moto, pienso yo, porque uno si tiene dos y no tiene el otro, no hace nada. Entonces, no sé, muy, muy difícil esto. Para mí, Juan Martínez me ha parecido que no hace ningún error. Yo he tenido como tres oportunidades de estar detrás de él, he intentado, me le hago al lado y no, es como todo perfecto. Hasta pienso que no hace trampa, yo creo. No, juega muy bien, juega muy bien. Tommy me saca muchas rabias porque entrenando es de los que invita a jugar y es de los que se hace al lado de la pista cuando uno pasa para tumbarlo y es muerto de la risa y uno es como con rabia. También tuvimos la oportunidad de jugar con Miguel. Miguel juega también muy bacano. Nos ha ganado, le hemos ganado. Entonces yo creo que pasamos muy bien y que más que somos entre, hay muchos amigos y ese grupo que llegó nos respetamos mucho porque empezando era la queja, que no, que me tumbaron, que me chocaron, pero ahorita las cuatro que jugamos ayer me pareció súper limpio. Sí, si hay roces, normal, pues como todo, pero ¿para qué? Me la disfruté mucho. Cometimos muchos errores, que lo normal. Entonces yo creo que la presión es la que tenemos que manejar. Creo que nunca en la vida aprendí. Y lo que yo le digo, por ejemplo, a Juanes y a Santi, que cuando yo deje de sentir los nervios en el partido o antes de empezar una carrera, hasta ese día corro. Y en el momento cada vez lo siento más. Entonces yo creo que hasta que Dios me lo permita, voy a seguir corriendo y participando en todos los juegos. Porque pues, ¿a quién no le gusta ganar? Y yo soy muy competitivo en las cosas. Me gusta ganar, hay que ser realista, ya en la vida real, ya la edad nos frena un poquito, ya me da mucho miedo. Antes que uno decía, no, en esta curva, si a largo la frenada entramos dos o tres, ya no, ya pienso, yo no, me caigo, eso es para ir a trabajar, la familia. Entonces yo ya creo que ya empezamos a pensar mucho en eso, pero en este juego yo no pienso en eso, pues para adelante, pero es que creo que estoy tan nervioso, porque no tengo como esa restricción de que si me caigo me parto y me perjudico para trabajar, no. Entonces, no, muchas gracias también por invitarnos. Muy bacano que la federación tuvo en cuenta, no dejó morir como los deportes y que empezó con la velocidad. Estamos con motocross. Yo creo que si hay más películas de enduro, lo que sea, yo sé que la federación se va a meter. Entonces, muy bacano que tengan esa iniciativa y que, como dice mucha gente, que no, que la federación no más piensa en plata en ellos, sino acá ustedes le están demostrando que piensan también mucho en los pilotos, más que cualquier cosa. Yo llevo muchos años, he conocido muchos presidentes, sé que cada administración trata de hacer lo mejor por el motociclismo y está de un salto mayor que todos porque nadie estaba previsto una cuarentena. Entonces la iniciativa que tuvo la federación nunca la ha tenido ninguna anterior pues, mandato. Entonces muy bacano, mire que cada vez va mejor, vamos creciendo y no... Y ojalá el próximo campeonato de 450 no sean por ahí 100 inscritos, ojalá, pues, ¿vos te imaginas? Bueno, ya hablé mucho, muchas gracias. Ahorita nos vemos en la final. Yo sé que los hechos que estamos, nos respetamos mucho. Los dos que vayan a pasar ahorita también. Entonces, no, pues, como dicen por ahí, que gane el mejor. Tratemos de jugar limpio. Si nos, hay toques, pues, de carrera, pero no... en fin de perjudicar al que va adelante. Entonces, no sé, tomémonos esto en serio y vamos a pasar bien, bueno, que es lo más importante. Así va a ser, Alejo. Pero bueno, vamos con don Miguel Duque. Miguel, con hartas ganas de regresar a las pistas y lo recibió un año con esta cuarentena y que no lo dejó arrancar. Pero bueno, ¿cómo se ha sentido que haya tenido que dar ese paso y que haya sea desde carreras, desde el PlayStation, Miguel? No, primero que todo, saludar a todos los competidores. Y no, este año veníamos duro, pues, estamos entrenando mi hermanito, mi hermano pequeño y yo. Queríamos regresar a correr una, dos válidas, empezar con poquito y después otra vez correr todo el campeonato. No, y el cambio a la virtualidad, como dice Alejandro, es muy importante, pues, que la federación no dejó morir el deporte, por decirlo, pues, es muy estresante y uno empieza como intentar hacer todo perfecto, que son esos pequeños detalles lo que definen quién gana.
Bueno, Miguel, entonces nada, activo para lo que viene ahora, que es otra carrera más. Vamos, ojalá le falle el internet a Miguel ahorita. No, les cuento una noticia, señor. No, Emerson, no. Emerson Zuluaga se conectó a la transmisión de Facebook y nos dice que Tomás está sin internet. Ahí les cuento el dato. Cosas champa. Todavía le queda tiempo para resolver. Se le fundió la moto. Emerson, has tenido la capacidad de reparar una moto en 2 minutos. Hoy no está Alejandro allá al lado que le ayuda. Pero bueno, de pronto todavía hay tiempo para que alcance a solucionar el problema porque la ha luchado mucho Tommy como para que no pueda salir en esta. Pero vámonos con Juan Martín. Bueno, Juan Martín, ha sido usted de los pilotos que en todas las fases ha estado ahí de primero. Ya se ha batido con todos estos pilotos, seguramente con algunos no se conocía porque hay pilotos de velocidad, pero esto es una forma de unirse también. ¿Cómo se ha sentido corriendo con todos estos pilotos de otras modalidades, de la velocidad, otros del motocross que no estaban tan activos? No, pues sí, bueno, primero que todo saludar a los pilotos y a los que están viendo el en vivo. Y no, pues me parece muy, muy buena la iniciativa de Fedemoto, que sea con todos los pilotos. Por ejemplo, también me parece muy triste pues que sean tan pocos los pilotos que están participando de la modalidad de motocross. Pero igual, al final resultamos muchos, creo que 26. Entonces, pues, creo que estuvo bien al final. ¿Qué se ha sentido? ¿Usted le pasa lo que le pasa a Juanes, a Alejandro, esos nervios, ansiedad antes de la carrera? Sí, claro. Eso, así sea en un juego, pues, también me considero una persona muy competitiva y, pues, siempre quiero ganar en el juego, en el partido, siento el corazón a mil. Ya. Y bueno, para los que conocemos a Juan Martín, sabemos que siempre anda con una llave al lado, los tíos, la abuelita. ¿Lo han estado apoyando en esta carrera virtual? Y claro, siempre se sientan ahí detrás de mí, pues calladitos para no desconcentrarme, pero ahí siempre los tengo. Ah, bueno, Juan Martín, muchos éxitos. Ahora, vamos ahora con don Leo Barragán. Leo, ¿cómo se ha sentido en esta versión de competencia ya en Supercross? Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Qué bueno reunirnos, tener esto antes de la respectiva carrera. Me siento, no sé, algo bastante significativo, ya que gracias en los dos campeonatos que ustedes han realizado como federación, hemos podido llegar a la final. No ha sido fácil en el sentido que me ha costado mucho poder llegar a la primera posición, que he tenido mucha oportunidad de poder hacerlo, pero siempre hay como un límite que pues como la rivalidad y todos los nervios que juegan con uno y siempre lo hacen cometer algún error y todo, y ese error claro uno lo paga duro. Igual creo que hasta Javier lo sabe, que peleé muchos en vivos, bueno, muchas cosas que pues son partes de esto y es lo que lo hace ponerle mucho entusiasmo y mucho calor a todo esto. Entonces, muy agradecido con la federación de haber puesto tomar esta iniciativa en estos momentos. Yo actualmente pues no me encuentro en el país y ha sido como algo también que me ha unido mucho al tema de la federación y me ha hecho como enfocar más de que tengo que estar como más unido en ese tema y no olvidar tanto el tema del deporte como es en sí. Y tras del hecho, a pesar de que estaban hablando que había muy poquitos pilotos, pienso que el nivel ha sido demasiado alto. No, pues por mi parte lo he sentido así, ha sido como muy competitivo, porque siempre en todas las fases ha ido, o sea, muchos tiempos muy buenos desde un comienzo, que se veía mucha rivalidad, no, como en MotoGP, que muchas veces había como ese dilema que porque un equipo estaba más con pilotos más rápidos y toda esa cuestión. Aquí, la verdad, los nervios me pagan muy fuerte. Cuando uno comete algún error o algo, y ahí es cuando el que piensa pierde. Entonces, la verdad, es algo que es muy bueno y también ayuda como mucho a la realidad, asemeja mucho a la realidad y es algo que pienso que en tiempos así, como de cuarentena, es algo que nos ayuda mucho, como a no perder ese enfoque tanto como en el deporte, como tanto también como su psicológico, que sabemos que es demasiado importante
para este deporte. Carlos Andrés, ¿usted quién cree que le está mandando mensajes en la transmisión de Facebook a Leo? ¿Quién cree usted? No, yo sé, eso, pero no, no, ¿qué ha pasado con la barra, Leo, estos días? Sí. Bueno, tengo sí, el Facebook Live. No, ya sabemos quién. Sí, ya sabemos quién. No hay que ser científicos para saber quién es. No, ya lo verán ahora en la transmisión cuando empiecen, que llenan de mensajes. Carlos Andrés, con don Alfoncito. Carlos Andrés, antes lo actualizo. Emerson nos está actualizando sus noticias con Tomás en este momento, que van para otro barrio, para otro sector de la ciudad, buscando a ver dónde puede ir a jugar Tomás para poderse conectar al internet. Ah, bueno, esperemos que lo pueda solucionar lo antes posible, porque lo necesitamos, que salga a guerreársela o que le saque la rabia un poquito a cada vida. Alfoncito, ¿cómo está para esta carrera? Usted tiene estos días muchas presiones encima. Que el campeonato español salió un día para otro a decir que ya arrancaban en un mes y que usted está aquí en Colombia y hay que salir para allá. Calmando un poquito la ansiedad jugando acá, pero imagínate con todos estos monstruos, ¿cómo está sintiendo estos días? Bueno, sí, no sé si calmando la ansiedad, porque no sé si esto me genera el doble con estos nervios que uno siente, pero al igual, pues muy contento por esto. Igualmente pasamos un buen rato, de verdad la pasamos muy bien junto a todos. Pues obviamente veníamos ya al campeonato de MotoGP teniendo un buen resultado, algunos errores en la final, pero pues veníamos pues con un juego nuevo para esta, ya que literalmente casi que lo compramos para jugar este torneo, y pues la verdad lo hemos pasado muy bien. Es un juego bastante realista, pero la hemos pasado bastante bien y esperamos que tener un buen ritmo para la final de hoy, y esperemos que en los circuitos nos sintamos cómodos ahorita y vamos con toda. ¿Y esa llave que habían hecho usted ahí con Santi está funcionando para carreras o eso se quedó en entrenos y aquí ya es pueda? No, aquí estamos el Tochi Racing Team, aquí estamos presentes. Estamos acá con el equipo, estamos haciendo como una especie de equipo entre los dos, entonces, nada, no, sigue ahorita incluyendo para la final. ¿Qué se me hizo el entrevistado? Bueno. Se me fue el micrófono aquí un momento. Vámonos con la otra llave del equipo, don Santi. ¿Cómo venimos? ¿Viene usted con el peso de que ya viene ganando en el campeonato de velocidad, en el MotoGP, que eso lo puso entre favoritos, con una ventaja importante que ha tenido usted y es dedicado a entrenar y ha sumado juegos, ya ha sumado kilómetros en esa moto y eso lo ha puesto entre los favoritos, a estar siempre entre el primero, segundo y tercero, pero también con muchos que se han dedicado a entrenar estos días para pelearse esta final. ¿Cómo se está sintiendo para arrancar ahora? Hola, Caleb. Hola, Javier. Hola a todos. Bueno, pienso que el entreno sí me ha ayudado demasiado. Como lo decía ahorita, David, nos pusimos a entrenar con él. Recién compramos el juego y ellos sí nos sacaban 10 segundos, 5 segundos en algunas pistas. Pero eso antes me motivó más a entrenar y a tratar de poder llegar a la punta. Entonces, una semana antes de que comenzara todo, me puse a entrenar muy dedicado con Alfoncito y pues ahorita se están evidenciando los resultados. Creo que el juego está siendo muy competitivo. Hay como, pues, todos los que pasamos a la final, todos estamos haciendo los mismos tiempos, todos estamos luchando, todos tenemos la oportunidad de ganar, todos tenemos la oportunidad de llevarnos el campeonato y pues creo que el que va a ganar es el que menos errores comete. Listo, Santi. Ya los dejo con Javier. Antes unos anuncios parroquiales para que tengan en cuenta que ahora hay que estar en cámara. Vamos a usar el link de Zoom. Este mismo link se deben conectar y deben estar en cámara para que se vean en la carrera. Esperemos que no nos molesten los datos, los de ustedes, para que todo sea así, porque eso genera unas penalizaciones. Javier, siga usted con todos estos invitados. Listo, Carlos Andrés, muchas gracias. Bueno, muchachos, yo sí tengo una pregunta base para cada uno de ustedes, y es que como todos sabemos ya viene un repechaje.
no sé si por amistad, por compañerismo o por qué más, pero ¿por quién irían ustedes en ese repechaje, recordando que tenemos dos plazas? Cuénteme, Alejandro Cadavid, ¿a quién le apuntaría? No, no, yo le apunto a Santi, yo le apunto a Santiago, que es el socio de nosotros, es lo más raro, él es el que siempre nos ha ganado a Juanes y a mí, y por mucho, y de un momento a otro, atrás, y entonces ahí es donde nos damos cuenta todos que los nervios, por ejemplo, él es muy bueno, y no sé qué pasó, empezó a ver patas de para atrás. Una cosa que, por ejemplo, ayer vi con Santi, fue que él es muy bueno, pero lo vi muy nervioso, lo vi cayéndose demasiado. Entonces, no sé, yo creo que ojalá pase. Yo ahorita hablé con él y me decía que está más asustado que cualquier día, pero no, yo quiero que pase él, y creo que de pronto el otro quería pasar, fue el que se le fue como que el internet, que yo creo que ese sí lo jugó una a mí mala, que es, creo que es Tommy Flow, si no estoy mal. No, es que hizo jugando ahí. Está con ustedes. No, ese, no, ¿cuál es el otro? No, no es Tommy, sino el otro. Creo que es Samuel. Sí, Samuel Martínez Pérez de Bogotá. Creo que era Sammy Flow. Yo sí, creo que era uno de los también que yo vi manejando bueno, sino como que por suerte, muy de mala no pudo pasar. También está Pedro Correa, que también lo vi que ha mejorado mucho. Pero no, los que pasen, yo me imagino que sí pasan, son porque son buenos. Entonces ya se va a poner mucho mejor el grupo, porque somos todos buenos, somos los que nos vamos a respetar mucho, no nos vamos a tirar moto como al principio, que la primera salida era como bolos. Es lo que llegara... Catorce, ¿te acuerdas la primera carrera? Ah, sí, que me tumbaste, bacano. Sí, no, bacano, no, eso. Vamos a pasar bueno. Bien, bien, Alejandro. Ahora cuénteme, Juanes, ¿quiénes serían los dos que usted dice que ojalá y pasen a esa final? No, yo creo, yo le hago mucha fuerza a Santiago. Es que Santiago es el parcero de nosotros con el que compramos la película, y entre 14, Santiago y yo entrenamos todos los días durante la cuarentena, y lo que 14 dice es verdad. Santiago es el más rápido de nosotros, pues es el más rápido, y aparte de eso tiene algo muy bueno, es demasiado constante. No se cae. O sea, Santiago no se cae, y Santiago hace todas las carreras y puede que no gane, pero queda de segundo porque nunca cae. Y sí, yo no sé qué le pasó en las carreras de ayer y lo eliminaron, hermano, entonces eso ha sido un bullying impresionante. ¿A quién más le apunta? Yo aquí, no, le digo algo, Santiago es muy bueno, Santiago, yo creo que Santiago puede pasar, además de que es muy bueno jugar con él porque él es limpio, o sea, es que en esto es muy maluco jugar con gente que es malintencionada, o sea, ¿sí me entiende? Usted va haciendo su buena carrera y un man de la noche a la mañana le cae en la cabeza, chao, le daña uno la carrera. Santiago es una persona que monta bien, juega bien, es correcto y es rápido. Yo creo que la otra persona puede ser ese Sammy Flow, sí, o Sammy, no sé, creo que sí, Sammy Martínez, está jugando bien, sí, sí. Esas son las dos personas que yo creo que pueden pasar a correr con nosotros la final. Sigamos entonces ahora con Miguel. Miguel, ¿a quién le apostaría para que pase a la final de este repechaje que viene ahorita a las 3 de la tarde? No, como Juanes y como Alejandro, también Santiago. No, Santiago realmente, pues, jugué pocas veces con ellos después de las carreras de Femoto, y realmente él es muy rápido, y más que todo cuando la pista está mojada. Yo realmente no sé qué le pasó, porque pues yo lo considero como uno de los que puede ganar el campeonato fácilmente. Y yo creo que también puede ser Jeremy, que es de la costa, o también o Samuel, pues entre esos dos, como que se luchan el segundo puesto para pasar a la final. Bien, 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 Miguel. Vamos ahora con don Alfonso. Alfonso, ¿a quién quiere que pase ese repechaje que va a estar muy apretado? Sí, es verdad, va a estar muy apretado, pero obviamente nosotros como que tenemos con los que hemos entrenado, por ejemplo, yo primero sería a Jara, Juan Andrés, pues obviamente hemos jugado casi todos los días con él, él le ha metido muchas horas al juego por querer mejorar, y pues sería chévere pues poderlo ver en la final con nosotros y como para completar el equipo. Y pues el otro, pues yo creo que sería también o Samuel o Jeremy. Pues Samuel, pues porque tú le pasas una mala pasada, pues el internet, pues tuvo mala suerte en eso. Y Jeremy, porque la verdad ha sido un piloto muy rápido desde el comienzo, me tocó en la primera fase con él, y en la segunda también. Entonces sería alguien que fácilmente podría estar en la punta en el repechaje y también en la final.
Así es. ¿Ese es cuál? ¿Ese es el que dice que Volker? Sí. Ah, ese también es bueno, sí. El costeño que corre por Bogotá. Es un poquitico sucio, pero sí, anda. Bueno, vamos con Juan Martín. Juan Martín, ¿a quién quiere ver qué pasa ese repechaje para esta final? No, pues me gustaría que pasara Federico González. Pues él siempre ha venido conmigo desde muy chiquitos, venimos corriendo juntos. Uh-huh. Y el otro, pues, podría ser Jara, pues, acá porque somos de Caldas, entonces, pues, entre nosotros, que hayan más pilotos de Caldas en la final. Eso, que haya una buena representación. Por último, Santiago, cuéntenos, por favor, a quién quiere ver usted en esa final, que pase repechaje. Bueno, yo como tal quiero ver que llegue a la final, que pase a la final, a Juan Andrés Rodríguez, a Jara, porque con él veníamos entrenando, Alfoncito, él y yo estuvimos entrenando. También quisiera ver a Jeremy Mendoza, porque desde el inicio vi que era un piloto muy rápido, y uno se da cuenta que usted puede ser muy rápido, pero si uno tiene mala suerte, ahí usted puede echar todo a perder. Entonces me pareció muy buena idea esto del repechaje, porque también pasó en el otro campeonato, que habían pilotos muy buenos, y por mala suerte, de pronto los eliminaban. Cambio en este torneo de motocross, pues les están dando la oportunidad a los pilotos rápidos que no pudieron pasar, pues de que pase. Listo. Bueno, muchachos, primero que todo quiero agradecerles a todos por conectarse a esta pequeña rueda de prensa, agradecerles por participar. Quiero recordarles que hoy los tres primeros que están en el campeonato, el campeón, subcampeón y tercero, van a tener un premio especial por parte de Monster Energy, que les va a hacer llegar a cada uno a su casa una caja de latas de Monster, de 24 latas, por premio por haber pasado entre los tres primeros lugares, pues adicional a la premiación que ya tenemos contemplada desde un inicio. Les recuerdo, por favor, hagan las verificaciones de sus teléfonos o de sus computadores con los que vayan a transmitir ustedes la imagen para la transmisión de la final, porque por esto vamos a estar realmente muy estrictos el día de hoy, que se vea mientras estamos en la transmisión qué es lo que está sucediendo con ustedes, para que lo tengan presente. Y a todos los que se han conectado con nosotros, queremos darle las gracias por seguir cada una de las etapas de este Fedemoto Virtual Motocross. Esperemos que su piloto favorito y gane, pero para esto los invitamos a que vayan y los apoyen con comentarios, compartiendo el video de la final, compartiendo la transmisión. Ahorita, en contados 20 minutos, vamos a empezar la transmisión de repechaje, en el cual los pilotos que tenemos divididos en dos grupos, que fueron los que se eliminaron en la primera, segunda y semifinal, van a pelear por dos cupos para acompañar a estos 8 personajes en la grilla final y conocer al primer campeón de este campeonato virtual de motocross, el cual viene en categoría 250 y para la próxima vendrá en la categoría 450. Mientras, les dejo una última noticia. Las inscripciones para el campeonato de Moto2 se ampliaron hasta el día miércoles de esta semana que viene, hasta el día 10, porque nos hicieron la solicitud varios pilotos y también haciendo un análisis exhaustivo de qué se está manejando en estos tiempos y qué está sucediendo con el tiempo de la gente y sus trabajos, les contamos que ahora los campeonatos virtuales de Fedemoto se van a trasladar a participar. Hay mucha gente estudiando, mucha gente trabajando, y pues teniendo en cuenta esto, los trasladamos al fin de semana para que todos puedan participar. ¿Cuál es el costo de ingresar a este Moto2 Dunlop? Ninguno. Simplemente tener su licencia departamental, su licencia de piloto nacional, es todo lo que necesitamos. ¿Listo? Entonces, muchachos, muchas gracias. Los dejo para que se preparen a ir a su final desde un momento después del repechaje. Les deseo una muy buena tarde. Javi, yo tengo, señor, una preguntita. Señor. Nosotros nos estamos conectando en MotoGP en la final, en la semifinal, pues me tocó a mí con Hangout. Esta vez lo vamos a hacer a través de Zoom, de Zoom o de Hangout. No, de Zoom. Okay. La conexión, una muy buena pregunta. Listo. Para que todos la tengan. Esta misma. La final se va la conexión por Zoom, para que lo tengan presente. ¿Listo? Javi, otra pregunta. Señor. Es que, ¿cómo va a ser la dinámica del repechaje? Porque yo creo que no lo han explicado y pues más de una pregunta. Ya la explicamos, pero vamos a recordarla porque es lo más sano.
¿Cómo va a ser el repechaje? Vamos a dividir a todos los pilotos eliminados en dos grupos. De esos dos grupos, cada uno va a tener una carrera. ¿Listo? De cada grupo, los cuatro primeros en puntaje van a pasar a otra carrera. Eso quiere decir que esa tercera carrera va a tener 8 pilotos. Y esos 8 pilotos salen los 2 que van a pasar a la final con ustedes. Ah, listo, Luis. Bueno, muchas gracias por todo. Sí, es. No, a ustedes. Y prepárense, porque ahorita va a estar duro. Bueno, muchas gracias a todos y gracias por todo, pues. Bueno, chao. Gracias. Chao. Gracias.